Resumen de noticias. Proyecto de ley se debatirá en la Asamblea. El presidente del Estado confirma que pretende la devolución de porcentaje de los aportes a las AFP. En Twitter dice que busca un alivio económico. Confirman la muerte de Felipe Quispe el Malcu. El líder indígena era candidato a la gobernación de La Paz. Hace 4 días también murió Samuel Cea, quien postulaba por Comunidad Ciudadana. Segundo día con más casos de la pandemia. El CD registra 1.111 contagios y 15 muertes en 28 municipios. Hay 127 personas en estado grave en terapia intensiva. Maestros rompen diálogo con el gobierno. Amenazan con no iniciar las clases por falta de presupuesto y acuerdo en 6 puntos planteados para desarrollar la gestión que debe empezar el 1 de febrero. Hoy asume Joe Biden en Estados Unidos. Con 79 años de edad y con la más amplia trayectoria en el ejercicio político, jurará sin la presencia de Donald Trump. El republicano no estará en la transición. Hoy se juega la final de la Supercopa de Italia. Juventus con Cristiano Ronaldo jugará su primer título de la temporada frente al Napoli de Gennaro Gattuso. 2 partidos de sanción para Lionel Messi. Es la primera vez que 10 ve la roja con el Barcelona. No pasó su mejor momento en el fútbol español. Resumen de noticias.